Me viene nuestras primeras oficinas en Weymouth, que eran más bien como unos pequeños zulos en los que costaba casi respirar del calor que hacía. Eran cubículos encima de un altillo comunicados con ventanas. Entonces pues yo me ponía en la ventana, hablaba con el diseñador que estaba enfrente, Jaime se asomaba por la otra ventana, me llamaba portera, decía, ¿pero quieres dejar de asomarte a la ventana, portera? ¡Tira a trabajar! Entonces yo recibía la llamada, la pasaba arriba, preparábamos los sobres para mandar los pedidos. Son recuerdos divertidos de empezar pues como una pequeña startup con muy poca gente, con mucha ilusión y con muy buen rollo. La verdad que fue muy divertido. Al principio es cuando nos llevamos de visita a los proveedores, como era Zaragoza, en este caso era Picolín, o en Yecla, proveedores de sofás, que nadie creía en nosotros, nadie. Y bueno, te quedabas mirando diciendo, jolín, ellos tienen más experiencia que nosotros, con lo cual quizá tengan razón, pero no, el tiempo ha demostrado que Jaime es muy tenaz y persistente y que ha conseguido lo que quería y me siento muy orgullosa. El inicio de Lombard, llevamos ya la seguidilla de Weymouth, es decir, nosotros ya vendemos online, estamos independizados de la parte de Weymouth. O sea, yo trabajaba en otro sitio y a las 6 de la tarde, pues corriendo, llegaba al pasaje Lombard y me ponía a revisar la página. Y me llamaban la scroll, porque yo hacía con el ratón, rack, rack, rack. Trabajar en Lombard era como trabajar en una extensión de tu casa, porque era pequeño, era todo bastante amigable en el sentido de que éramos poca gente y nos relacionábamos mucho. O sea, era una oficina y habían, yo creo recordar, 14 o 15 personas trabajando en un espacio muy reducido, pero que permitía también pues trabajar codo a codo e ir aprendiendo del resto de departamentos un poquito. Fue una época para mí muy bonita porque era muy familiar. Nos conocíamos prácticamente todos. Entrabas y estaba a la exposición. La verdad es que se trabajaba muy a gusto. Había veces que tenías que ir cambiando de sitio porque no había mesas para todos. Yo recuerdo haber cambiado de mesa día sí, día no, y el del medio. ¡Ey! Esa es la banda de inauguración. Llegó el día que ya llegó Jaime con un vídeo de este local totalmente vacío, de creo que he encontrado el local y vamos a empezar a trabajar en él. Aquí era un local completamente diáfano, hecho polvo, que no había absolutamente nada. Y en el transcurso de esos 8 meses se hizo una instalación realmente de vanguardia. La inauguración fue con mucha ilusión, la verdad. O sea, me acuerdo que ese día todos nos pusimos súper guapos y era en plan de guau, no sé qué, porque es que fue un día laboral. En cuanto acabamos de trabajar, nos cambiamos todas en el baño, como si esto fuera aquí una fiesta. En plan de, mira, ya nos hemos transformado y ahora pues vamos a inaugurar esta súper mega oficina y esa súper, súper tienda. Cuando después de un año y pico de luchar conseguimos inaugurar el local, viendo toda la gente, viendo que había quedado todo precioso, y el cambio de las oficinas anteriores a estas fue como un poco decir wow. Y creo que no solamente fue para mí, sino fue para todo el equipo. Entras aquí y es, o sea, no te puedes ni imaginar lo que hay o lo que hay arriba en las oficinas, ¿no? Entonces es como dices, madre mía, voy a trabajar en un sitio de verdad. Algo más de 4 años, en pleno verano, empezamos en este proyecto de la tienda Home aquí en Alfafar. Fueron unos días de estar aquí pues montándolo, pero claro, luego cuando ya estaba toda montada, el poder ver lo bonita que había quedado, lo chulo que estaba todo. Empecé de cero con ellos ahí en Finestrat. Vi la obra como evolucionó. O sea, de ser un local vacío a reformarse y demás. Y nada, también he visto la evolución del equipo. El equipo es un equipo muy cohesionado en Yecla ahora mismo. Sí que hay, por suerte, tenemos gente de varias nacionalidades, pero nos llevamos todos muy bien. El buen ambiente que hay entre todos es lo que hace que aquello funcione y que cada día demos un pasito más adelante en que vaya mejorando. La tienda Home acabará abriendo más tiendas físicas, no tengo ninguna duda. Madrid, Barcelona. El reto humano es en cada proceso de selección intentar acertar con que la persona esté a gusto en la tienda Home y la tienda Home y el equipo esté a gusto con esa persona. Al final, pues con quien más trato tienes es con tu departamento. Y nosotros somos piña, es mi familia.
Me gustaría decir que Home ha estado durante estos 10 años en mi vida. O sea, en el momento más difícil de mi vida, yo los he tenido a todos ahí. Dándome todo el calor y todo el ánimo y la verdad que se valora mucho. Y cuando hablo de Home, hablo de personas, siempre. Home es casa, es que es así. El equipo, las personas siguen siendo lo más importante. Y creo que en estos próximos 20 años, que es un poco lo que tenemos que mirar, pues tienen que seguir siendo eso, lo más importante de Home.